Y hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos al primer review y unboxing para el canal. Bueno, unboxing y review. Y esta vez, pues, de la Bertosolos, como ya se los había enseñado en un video anterior de la cacería. Pues comencemos con el unboxing y review. Bueno, como vemos aquí, dice Alberto Sorbo Zanahoria del Dinosaurio. Está el logo de Battle, está Battle Damage, Tyrannosaurus Rex, logo de Jurassic World, la función del dinosaurio que es esta. El logo creo que es de Jurassic Park, creo. De un costado pues tenemos el logo de Jurassic World. En el otro vemos el dinosaurio completo con las funciones, que cómo tiene que funcionar, cómo funciona el dinosaurio, otros dinosaurios y pues las instrucciones y advertencias que dicen aquí. Y pues por este lado dice Battle Damage. Bueno, estamos abriendo el dinosaurio. Bien, aquí ya. Ah, faltan las piernas. Voy a cortar acá. Listo, a ver. No corta. Ah, rayos. Bueno, vamos a un pequeño pose y ahorita pues ya le enseñamos el dinosaurio con ese cortado. Bien, ya le recortamos todos, ahora procedemos a sacarlo. A ver, voy a ponerlo bien. Vamos a poner la caja de este lado. Pues como vemos el dinosaurio, pues está bien. No se ladea mucho, que digamos, pues poquito, pero no es que sea un gran problema. Tiene las uñas pintadas de la pata, de los brazos pues no los tiene. Y pues la mandíbula se le puede abrir, pero está un poco dura. No sé si así los tengan ustedes o cuando... O no sé, en otro video, si lo, cuando lo compraron y cuando hicieron el review y el unboxing, pues la mandíbula estaba muy dura. Yo lo estoy haciendo delicado, no lo estoy haciendo muy fuerte porque no quiero que se rompa. Los dientes están pintados, está muy bien aquí. Se puede ver. Pues está muy bien en detalle, me sorprendió mucho. Me gustó el color de cómo se pintó el dinosaurio. Pues la cara se mueve de arriba abajo, de los lados también. Los brazos se pueden girar, pero no creo, no todo. Solo hasta aquí. Bueno, yo creo, porque no quiero ser tan fuerte, porque tampoco no quiero que se rompa. Las piernas. Sí, sí se le pueden mover. Queda muy bien el dinosaurio. Más que pues como no están muy duras. La cola se puede mover de arriba abajo. Hasta ahí, hasta aquí llega. No se puede ir más abajo. No se puede ir más abajo. Se puede ir de los lados. Y pues aquí como vemos tiene dos rayas, pues yo creo que dos rasguños de alguna batalla que tuvo. Pues le ve lo rojo, la sangre. Aquí como ya saben, se le oprime, no se le jala para abajo porque puede que se rompa la acción y ya no se le puede hacer para arriba. Solo se le oprime, pero no tan duro. Y pues también tiene esto, las costillas. También creo que se le oprime, ¿o no? Sí, se le oprime.
y pues aquí tiene como los órganos. Y están, no están duros, están blandos. Se siente como si fuera, pues, real. Ya lo puse en su lugar. Y ahora está bien así. Pero pues me gustó mucho, está bien. Está muy detallado de los ojos. Y pues muy bien detallado el trabajo de Mattel que hizo. Y pues se para perfectamente, muy bien. Muy bien. Buen trabajo, Mattel. Y pues yo lo que iba a hacer en el centro del lugar donde lo compré, yo solo iba a ver, no creí que hubieran de un salido tan barato así. Y pues pam, lo vi en 200 con intento. Y pues como en otro lugar hace unos meses lo vi carito, algo caro, pues dije, no, pues ahorita lo están vendiendo barato, así que lo compré. Ah, también aquí la cabeza se la puedo ver de esta forma. La verdad es que está muy bien el abierto ojos. Está mediano, no está tan grande. Buen trabajo. Me encantó. Las piernas aquí en esta parte se le pueden mover un poco. No todo. Muy poquito. Esta no. Esta sí está firme. Esta es la única que está como que flojita. O no sé si así lo tengan otros o sea normal. Pues ahorita vamos a comparar tamaños con otros dinosaurios. Pues aquí tenemos a un Owen. Ahorita pues está grandecito. Está algo grande. Sí, está algo grande. Yo creo que está bien el tamaño en el que está. La verdad es que sí me gustó mucho el dinosaurio. Yo lo quería comprar desde hace tiempo. Pues ahorita vamos a compararlo con otro dinosaurio. Bueno, aquí tenemos al Indoraptor super, ya se cayó, Indoraptor super articulado de Mattel, pues de la misma marca que hizo este muñeco, digo este dinosaurio. Pues aquí en esta posición, si se pone así, pues le gana, pero si lo paramos, pues bien así, obviamente le gana al Albertosaurus. Pues ahorita les voy a enseñar con otros dos dinosaurios. Bueno, aquí tenemos el dinosaurio Rex Bite and Fight. Y pues aquí, pues obviamente sí hay una gran comparación, una gran diferencia. Obviamente el tiranosaurio rex es más grande, por más o menos mucho, no tanto. Le llega pues hasta el brazo aquí, más o menos, sí. No alcanza hasta toda la pata. Pero vamos a poner el tiranosaurio rex por acá. Y vamos a poner a la Indominus rex. Y pues la Indominus Rex pues también le gana. Pues digo, sí, la Indominus Rex le gana a ese por mucho también. Le llega pues por lo que vemos hasta los brazos igual. Porque por acá le llega, pues está muy alto. Es muy alto, la verdad. Vamos a poner la Indominus Rex por acá. No sé si se puede ver. Bueno, si no se ve como quiera. Bueno, pues ya sería todo por el video de hoy. Ah, y la pregunta es, pues, ¿vale la pena comprarlo? Pues sí, sí vale la pena si lo encuentran a un buen precio y no tan caro. Pues para mí pues fue algo barato. Pues está muy bien detallado y pues me encantó. Sí vale la pena comprarlo.
dinosaurio. Bueno, si lo llegan a ver y a un buen precio. Si lo llegan a ver, pero a un precio demasiado alto, que exige mucho de las personas también, pues no lo compran. Pero si lo encuentran a un precio que esté entre los 200 casi, pues ahí, pues si quieren, ustedes lo pueden comprar. Bueno, ya sería todo por el video de hoy. Nos vemos en otro unboxing y review. Así que hasta la próxima. Bye.